Listo, ahí estamos. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Maru Núñez y estamos transmitiendo desde Incluirse, esta asociación civil que busca la promoción, la difusión, generar conciencia con respecto a la responsabilidad social, el desarrollo sustentable y las cuestiones que van dentro de esto, ¿vale? Y una de ellas precisamente es el tema de participación ciudadana. ¿Qué sucede con la ciudadanía? Y bueno, ahora que estamos en un momento de coyuntura con respecto al INE, hemos visto que ha habido grandes cambios desde la legislación, cuestiones de plan A, plan B, plan C, ¿no? O sea, ha habido como ahí una cosa también con los consejeros del INE. Y en este sentido, el día de hoy nos acompaña el doctor Vicente Espinosa Hernández. Vicente, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Maru? Gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos a tus órdenes para comentar algunas cosas que supongo le puede interesar al público por la experiencia que pues va uno adquiriendo a través del tiempo. Y bueno, yo que me he metido en los últimos años a esto de la política y haberme salido de la academia, bueno, pues sí es interesante. Entonces, estoy a tus órdenes. Mil gracias, Vicente. Pues bueno, amigos, ya muchos seguramente lo conocen, que nos ha acompañado Vicente en varios esfuerzos y transmisiones, porque bueno, él tiene una carrera pues muy, muy grande, la verdad, una gran experiencia. Y entre esta experiencia justo estuvo él como ex candidato, y aquí estoy con el libro, allí se ve. Dice, un nuevo aire a la democracia mexicana, candidatos independientes. Esto porque Vicente estuvo como ex candidato para el independiente para el municipio de Texcoco en el Estado de México, esto para el año 2015. Y bueno, ahora que se hizo el tema de los consejeros del INE y demás, también él participó, estuvo él dentro de esta participación. Y bueno, entonces va a compartirnos Vicente su punto de vista desde su experiencia, pero también qué sucedió ahora que estuviste, Vicente, en el tema de entrarle a la candidatura y que por ahí comentaste que no pasó, no sé si fue el tema del examen, me quedé ahí como inconclusa. Entonces, bueno, pues adelante, Vicente. Bueno, te agradezco mucho. Realmente es posible que algunos de los que nos están escuchando les pueda interesar meterse a la política. Siempre he dicho que es entrar yo le denomino al inframundo de la política, ¿no? Es un laberinto, es muy difícil. ¿En qué sentido? Todo mundo sabemos que existen grupos de poder. Y a nivel política, pues ni se diga. Entonces están controlado el sistema por grupos que, bueno, por generaciones han mantenido el control de la toma de decisiones en muchas cosas. Y en ese sentido, yo lo que he estado tratando de hacer es desmenuzar un poco y sacar información o datos duros para ver realmente cómo es esto de la, yo diría, idiosincrasia políticamente hablando en este país. Y es muy interesante. Entonces, cuando participo, no lo hago en el sentido, porque hay que tener los pies en la tierra, tampoco de que voy a ganar, no digo, eso es una obviedad. Pero lo hago desde un punto de vista más ciudadano, más académico, porque normalmente los que nos dedicamos a la cuestión de la ciencia, la tecnología y demás, estamos muy encerrados en los laboratorios o en el aula de clases con todos los alumnos. Y bueno, yo he tenido la experiencia de dar clases desde la primaria hasta el posgrado. Entonces, he dado clases en primaria, en la preparatoria, en la licenciatura, en el posgrado. Entonces, todo eso te va enriqueciendo, pero nos encajonamos mucho a una vida, yo digo, como de elefante blanco. Entonces, adentro es un mundo Sí. y afuera es otro. Entonces, el que yo en su momento haya decidido salirme de las aulas, fue precisamente porque tengo cierta rebeldía social y académica también, inclusive también tecnológica, científicamente, con todas estas decisiones que toman los gobiernos en turno. Y, por ejemplo, la primera experiencia que tengo, que es parte del libro que por ahí les mostraste,
Una vez que tú mostraste este libro, si alguien se pone a leerlo, la idea es aquí, ahí motivar a la sociedad realmente, y en específico a los jóvenes, que debemos de participar, porque yo te puedo preguntar a ti y a los que nos están viendo, escuchando en este momento, todo el mundo nos quejamos de que son unos rateros y que son corruptos y que son usan el Siempre como lo nepotismo peor a de su lo peor, favor. ¿no? Exacto. Y que meten a su sobrina y que tienen a su amante y que tienen a su hermana y todo el mundo nos quejamos y que suben los precios y que manda iniciativas de ley que nos afectan y que no baja la gasolina, todas esas cosas. Y yo le digo a mi papá, a ver, si tú estás inconforme, pues sal a protestar, compañero. O sea, pues no la podemos pasar quejando todo el tiempo, incluyendo ahorita que estás tú en la cabina donde estés. Pues todo el mundo sabemos que no está funcionando, no solo este país, en el mundo hay una crisis política y estos líderes, porque se vuelven líderes, Sí. pues no están cumpliendo realmente las expectativas, no están impactando de la sociedad. Entonces alguien lo tiene que hacer, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo a mi estilo de Robin Hood, he estado incursionando sin que nadie me invite. Ahora sí, como dicen, como el perro de Solovino, ¿no? Me meto sin que nadie me diga, oye. Y la vez que participé en las candidaturas independientes fue la primera vez. Ya existía hace 50 o 60 años por constitución, pero después se quitaron por obvias razones, porque pues a los partidos políticos no les agradaba que se metieran gente sin pertenecer a un grupo estructurado con eso de los distritales y demás. O sea, no tienes infraestructura. Se meten los ciudadanos y puede ser el muchacho que vende pan, el que barre la calle, el que limpia los vidrios. Se puede inscribir cualquiera, pero hay una serie de requisitos, ¿no? Y ahí es donde ya viene el problema. Se vuelven filtros. Digo, seguramente si tú le preguntas a tu vecino o a tu alumno, a tu vecina, oye, ¿quieres participar? Pues sí, sí me interesaría para que me escuchen. El problema es que no pueden entrar todos. ¿Por qué? Porque empiezan a ver esos filtros precisamente para poder dejar avanzar. Entonces, en esa ocasión, que hay que reconocer que Castañeda fue uno de los que estuvo insistiendo y se fue inclusive a Derechos Humanos Interamericano y demás, y finalmente les dieron. Él tiene un libro exactamente de las candidaturas independientes y ahí plantea lo mismo, ¿no? Que finalmente se rompió el candado. Y se legislaron. Entonces, la primera vez de los últimos años fue la convocatoria en el año 2015. Y entonces, en ese momento, yo tenía ya un poco de experiencia en la radio. Tenía un programa aquí en Texcoco que se llamaba Sobre la Mesa. Y se hablaban temas de política, de cultura, cosas así que se le mandaba a la sociedad. Déjenme decirles, para los que no conocen Texcoco, tiene una población de cerca de 300 mil habitantes y tiene 52 comunidades, o sea que es un área bastante atractiva. Y Claro. además, les doy otro dato. Ahora es el grupo Atlatexcoco. Está Higinio, está Delfina, está Horacio Duarte. Está Carla Almazán, que es la secretaria de la Cámara. O sea, es un grupo de poder que fueron agarrando fuerza desde los años de 2001, 2002, cuando Higinio por primera vez fue presidente municipal del Texcoco. Y bueno, se vuelven grupos de poder. Entonces, en esa convocatoria, estaban Brasil Acosta, que es ahorita diputado por parte del PRI. Estaba Higinio Martínez Miranda, por parte de Morena ya, estaba Aristóteles Ayala, que había sido ya del grupo de Higinio en el PRD con Delfina y todos ellos, pero se salieron peleados como es clásico en esos grupos de poder, Híjole, y él sí. se fue por la vía libre y se inscribió como candidato independiente. Estaba Jorge de la Vega, que también lo han escuchado por ahí, que era del PRD, y a mí me empezaron a decir algunos ciudadanos, oiga, usted qué dice en la radio y que
sabe de política y los artículos y la constitución y critica el sistema pues del municipio y que no están funcionando y la seguridad, el problema del cambio climático, el desarrollo urbano. ¿Por qué no se mete a la política? No, a mí no me interesan esas cosas. Claro. Ese es entrar al inframundo. ¿Por qué? Porque uno sabe, pues que es una cloaca, esa es la palabra, o sea, es una cosa que ustedes no tienen idea. Entonces me empezaron a decir varios ciudadanos que por qué no me inscribía. Yo le dije, no, pues es que no es tan fácil. Además, yo no me veo yendo a un barrio, a una delegación, a una comunidad, y ponerme enfrente, oigan, yo les prometo hacer un puente y una escuela. No me puedo ver así. O sea, yo soy más por el lado de, miren, el modelo de predicción con la variable X y con esto, ustedes, soy más del estilo académico, Sí. porque a eso me he dedicado. Entonces, como que acercarme a la sociedad y empezar a decir mentiras, esa es la palabra, que yo les voy a prometer ponerle la central camionera de Texcoco, que nunca la han puesto, traer el aeropuerto de Texcoco, pues no, porque no tengo ni poder, y ahora lo entiendo, ni infraestructura, ¿no? Entonces, me empezaron ahí a motivar, y yo siempre lo estuve pensando, así que como que me echaba para atrás, decía, no, yo no me interesa. Finalmente ya me convencieron, y entonces dije, ahora hay que ver los requisitos. Y en esos requisitos, no, hombre, ahí les va, que tenía que tener registrada una ACE, Ajá. una cuenta bancaria, y además te pedían en ese entonces, en el 2015, para Texcoco, porque va en función de la cantidad de habitantes que tenga, te piden un número de firmas, y en ese entonces pedían 5.600 firmas de apoyo ciudadano. Pero además de eso, pues alguien pensaría, bueno, si trabajas en Chapingo, en el colegio, pues le dices a todos tus compañeros, y bueno, son como 2.000. No, te piden por cada distrito o casilla, que la 4, la 8, que tantos votos, tantas firmas de acá, que tantas de esta. O sea, O sea, que hay una tienes que tener distribución, ¿no? firmas. Exactamente, una distribución electoral. Y pues está cañón. Dije, oye, no, pues. Ah. Sí, no, dije, no, pues, ¿cómo? Pues me podrán conocer en Chiconcuá, en Santa María, Tecuanulco, en Boyeros, pero no te conocen en todos lados, ¿no? Entonces, ese era el requisito. Finalmente nos metimos a esa cosa y luego el otro problema vino, ahí les va. Como era la primera vez que aparecían de nuevo las candidaturas independientes, los independientes no tienen un presupuesto como los partidos políticos para hacer campaña. Y entonces se legisló, y en ese año de 2015, si tú lograbas el registro y salías ya en la boleta, que yo lo logré, tenías derecho a una cantidad enorme de 108 mil pesos para hacer una campaña. Ciento ocho 108 mil mil pesos. pesos. Entonces, ¿qué haces con 108 mil pesos? A ver, les pregunto. Todos dan gorras, plumas, todas esas babosas, playeras y después, Los pues, ¿quién monitos. con 100 mil pesos? Sí, monitos, sandalias, sí, ahora está de moda también en las mujeres dar una especie como de, una especie como de jorongos, ¿no? Todo eso, bueno, pues todo eso es dinero para que puedas convencer, oiga, yo le ofrezco y mire, le regalo esto, ¿no? Entonces dije, no, pues, ¿qué hago con 100 mil pesos? Obviamente, un amigo me dijo en ese proceso, mira, Vicente, si quieres perder tu dinero, métete de político. Si quieres perder tiempo, dinero y esfuerzo, métete a la política. Porque le inviertes y es muy difícil que te dejen pasar por los grupos de poder. Porque hay negociaciones. Y lo están viendo ahorita en el INE ustedes y lo van a ver en el Estado de México. Y lo van a ver en Chihuahua y lo van a ver. Son alianzas y se hacen sus arreglos y los ciudadanos siempre estamos como que, bueno, creemos que nos van a resolver las cosas, ¿no? Entonces, ya me registré, pero fue muy complicado. Entonces, hay muchas cosas que les podría comentar, pero me voy a ir a dos fundamentales. Una, es muy difícil cambiarle. Todos están acostumbrados a recibir algo. Se está Si tú como llegas con las manos, portando para mí,
Allá contigo. Ajá. Ajá, sí. ¿Ya me escuchas? Sí. ¿Sí se escucha? Ya. Ok. Bueno, entonces yo me centré en dos puntos. Una, ¿cómo le cambias la mentalidad a los ciudadanos de que voten por alguien que no sea político? Entonces, un eslogan que yo tenía era hacer conciencia en la ciudadanía, ¿no? O sea, vota consciente. Yo les decía, usa tu voto, vota consciente. O sea, que no te vayas que porque te regalan una botella o un termo, sino que votes por las ideas y lo que te plantean ellos, y además su formación y qué tanta estructura mental tienen para que en realidad puedan entender los problemas de la sociedad. Entonces, es muy complicado. Yo soy honesto, no hice campaña porque no era mi interés. Claro. Era un poco como de protesta, un poco de protesta, pero sí. Los medios aquí municipales pues empezaron a sacar las fotos y luego yo tengo una camioneta que todavía por ahí está, una Aerostar, entonces le pusimos el logo, o sea, muy a la guarache, ¿no? ¿Cómo que Digo, no la puedes competir con un guarache? partido. Platícanos qué significa eso. Sí, muy a lo rupestre, ¿no? Porque un partido político tiene toda la infraestructura. Tienen empresarios que les apoyan por las negociaciones que hacen. Tienen dinero, entonces pueden comprar carteles, mandar a hacer lonas. Pues no puedes competir contra ellos, ¿no? Así de fácil. Entonces, yo dije, ¿qué hago con los 108 mil pesos que me dieron? Y yo recuerdo, o recordaba en ese momento, que cuando yo tenía como 9, 10 años, en la época de López Portillo, de Miguel de la Madrid, todavía creo, mandaban una avioneta y tiraban papelitos Ah, y claro. andaba todo así, ¿verdad? Como en el circo, ¿no? Sí. El circo atrae, entonces, ¡ay! Yo dije, pues contrato una avioneta acá y que empiecen a difundir mi nombre, ¿no? Porque no alcanzaba para más. Claro. Imagínate, con 100 mil pesos, ¿cuántas playeras podías hacer o cuántas gorras? ¿100? ¿200? Pon tú 1,000 gorras de a 10 pesos, son los 100 mil pesos, ¿o no? No, y por aparte, digo, tú que estás más metido en esto, la verdad, tú igual podrías compartirnos, pero a mí me parece que la simple gorra o la simple playera pues no va a convencer, ¿no? O sea, la gente dice, ay, pues gracias, Claro. ¿no? Y me quedo con mi playera, tengo ya lo que me cubra del sol, ¿no? Pero allí hay un tema Pero de no van a votar. fondo, ¿no? Exacto. Y entonces, yo de las experiencias, para que si me quieren preguntar qué puede ser más enriquecedor, Claro. si alguien tiene curiosidad, en una ocasión, si fui a de las 52 comunidades que tiene este municipio, 56 las que sean, o más de 50, si fui a tres o cuatro comunidades fue mucho. Y yo siempre les decía a la gente, miren, yo me conformo con el voto de uno de mis sobrinos y con eso me doy por satisfecho. ¿Crees? Claro, porque la gente no va a votar, digo, eso me queda clarísimo. Porque ni eres político. Yo pensé, y esa es ingenuidad de uno, bueno, tiene un doctorado y en una universidad y además es un cuate muy listo. Y Y un yo dije, académico la gente, no. reconocido, hay que decirlo, o sea, sí. Sí, pero, o sea, uno pensaba en eso. A la gente no le interesa eso, Maru. Te lo adelanto, ¿eh? Es una pena, ¿eh? No le interesa a la sociedad alguien muy preparado. Es más, yo creo que hasta los odian, que es el caso de nuestro actual presidente, que somos fifís y que somos neoliberales. O sea, como que tienen un concepto distorsionado de alguien que tiene una formación muy sólida académicamente hablando. Entonces, yo recuerdo bien en una comunidad que se llama Santiaguito, que invitaron como a 40 señoras de entre 30 y 30, 40, 50, 60 años, y ya me empecé a aventar mi rollo. No, miren, ustedes son de edad, ya difícilmente, véanlo por sus nietos, el municipio está pues muy mal, hay inseguridad, contaminación de los ríos, están haciendo mala planeación de desarrollos urbanos, en el municipio siguen controlando grupos
los impuestos, no saben ni cuánto nos cobran por el agua, no, los servicios públicos están muy mal, el drenaje está obsoleto desde hace más de 60 años, no hay una. Bueno, todas esas babosadas me escucharon y todas las señoras así atentas, ¿no? Y yo las veía y que les digo al final, oigan, ya no las voy a cansar. Les voy a hacer una pregunta y tienen que ser muy honestas, señoras. Oigan lo que les digo, ¿eh? Eran señoras de 30 a 60 años. Aún con todo lo que han escuchado, yo no les voy a regalar ni un mantel, ni una despensa con frijol, ni esas cosas. No les voy a regalar nada, les voy a regalar lo único que yo sé que podía aplicarlo para mejorar a donde viven ustedes. Pero aún así, van a votar por Higinio. ¿Y qué creen que contestaron casi todas en coro? Sí, fíjate. Pero ni lo pensaron. Digo, ¿verdad que van a votar al final por Higinio? Sí, doctor. Imagínate. Porque la gente piensa, prefiero votar por alguien conocido que por alguien que no conozco. Y aunque ellos saben que Higinio robaba y roban, siguen votando por ellos, porque les dan esas migajas y alguien que nunca ha estado ahí, si yo no sé si te me lo va a dar, ¿no? Hijo, qué ¿Para qué fuerte. voto por él? No, es que ese es lo que está pasando en este país, es en serio, ¿eh? Bueno, hablo de un sector que tiene esa necesidad. Lo que está pasando ahora en el país, los que estamos protestando, me incluyo yo, somos de la clase media para arriba, porque tenemos otro criterio y otra formación ya. Pero de la clase media para abajo, es una pena decirlo, incluyo a mis hermanos, pues ellos votan con quien les da un peso o quien les da un bote de basura o un melón, yo no sé, eso es real, ¿eh? Y eso es una tristeza, Sí, porque al porque no final votan. es una esclavitud, uno se vuelve esclavo de esas cosas tan básicas que me voy a escuchar un poco académica, ¿no? Pero justo como sabemos de la pirámide de Maslow, pues uno se mantiene esclavo en la base y la idea es que busquemos ir hacia arriba, ir escalando. Entonces sí, en efecto se vuelve muy complicado porque requiere muchos esfuerzos y mucha conciencia sobre lo que implica el esfuerzo a largo plazo con el resultado esperado en virtud de mis esfuerzos, ¿no? Sí, entonces yo veo que es muy difícil cambiar la mentalidad de la gente. Tienen un control de 70, 80 años del PRI, que así yo digo, los adiestró a muchas generaciones, Claro. y las recientes cayeron en lo mismo, y las recientes están cayendo en lo mismo. No me digan que Morena no hace lo mismo, con eso de que les da las becas, pues es lo mismo, exactamente lo mismo. Y entonces, lo triste de esto es que yo en su momento sí pensé que podía ser una buena opción para un municipio donde se supone, pues tienen varias instituciones, Chapingo, la del Valle, el Colegio de Poblados, que tenían otro criterio, pero esa gente no sale a votar, salen a votar los de los barrios, las colonias, y ellos los tienen controlados con las dádivas. Es una realidad, ¿eh? Bueno, entonces, finalmente logré el registro, sacamos más de 6.500 firmas y ahí va. ¿Tú esperarías que esas 6.500 firmas estarían, pues obviamente, en los votos? No. De votos, ahí sí me siento orgulloso, le ganamos en su momento a Morena, a Movimiento Ciudadano, al Verde, a varios partidos pequeñitos, pero son pocos votos. Al final creo que fueron, que para mí fue una sorpresa, fueron alrededor de, sin ofertar nada, ni regalar nada, como 2.000 votos. Piensa en lo interesante, ¿eh? Para un tipo que nunca había estado en la política, que no engañó a nadie, Claro. que no regaló nada, 2.000 votos, que no sé, yo vi de dónde estuvieron los votos, y se me hizo muy interesante, sin hacer campaña, ¿eh? Quiere decir que si tú te pones a hacer campaña y regalas y engañas un poco, podrías sí aumentar el número de votación, fíjate. Sí, por supuesto. Claro. Y entonces sí entendí al final que necesitas una infraestructura, lo que le llaman ellos los famosos RCs, que son los que están ahí
controlando las casillas, para que vean los votos, ¿no? Porque te meten goles los partidos también en el conteo, que son básicamente, pues, la gente que te va a cuidar los votos y que te los cuenten bien. Yo no tenía gente, tenía un equipo de jovencitos de universidad que obviamente se identificaban conmigo por la parte académica. Que te No conocían éramos más además, allá ¿no? de... En tu forma. Exacto. No éramos allá, más allá, ¿qué les diré? 30 tipos, ¿no? Entonces, 30 tipos para los partidos que tienen grupos de 500 mil personas, pues no es nada, ¿no? Entonces, Claro. estás en desventaja. Y yo sigo pensando que sí es una opción, pero es muy difícil, para empezar a registrarte. Nada más les doy el dato ahorita duro. Para el Estado de México, ninguno alcanzó el número de firmas. Por lo tanto, no se pudo registrar ningún candidato independiente, porque no alcanzaron las firmas. Les pedían, creo que 320 mil firmas, imagínense. Entonces, es muy difícil lograr una candidatura independiente. Yo ya quedé en el mapa de la historia de este país, porque en ese entonces, solamente Pedro Kumamoto Sí, me y su acuerdo de servidor, Guadalajara. exacto, Pedro Kumamoto y su servidor, éramos los únicos dos realmente independientes. Y me dicen que Kumamoto ya anduvo o andaba metido ya en el movimiento 132, pero era ciudadano, no era de ningún partido, porque ya Margarita Zavala, el Bronco, Noroña, todos esos cuates que usted escucha, pues ellos han sido de partidos políticos, ¿no? Yo sí me siento orgulloso porque sin tener una estructura política, logré registrarme como candidato independiente por primera vez y hoy gano otra vez. Competí contra este cuate que está dirigiendo ahorita la campaña de Delfina Gómez. Sea, son cuates ya son unos dragones, ¿no? En estas cosas, ¿no? Entonces, esa es la experiencia. Y en ese pequeño ensayo que tienes en la mano, Claro. planteo que es una opción, pero es muy, muy complicado. Creo que sí se puede hacer como una fuerza ciudadana si todos empezaran a agarrar conciencia y apoyar, que creo que para allá va el 24, de una masa ciudadana mandar. Ay, dejamos de escucharte, Vicente. Se puso en silencio tu micrófono. Sí, Ya yo creo que regresaste. eso sí sería, ¿no? Es que se puso Sí, tu micrófono en yo creo que silencio eso y sí. dejamos de escucharte. Ah, bueno, entonces ahora sí ya, ¿me escuchan? Bueno, entonces sí es una buena opción, pero tendría que, creo que ese es el movimiento que están haciendo en este país, que para el 24 esa oleada ciudadana logre mandar un candidato, ofrecérselo a los partidos e irse con una fuerza entre partidos ciudadanos para parar, pues, al grupo de Morena. Esa es mi impresión ahora. Pero un independiente es muy difícil, ¿eh? Muy difícil que logre eso. Eso es lo que les puedo comentar. Y bueno, si quieren, pues les puedo empezar a contestar algunas dudas si alguien quiere participar. O si tú, Maru, me quieres preguntar algunas cosas o Claro. curiosidades, te las puedo decir, ¿no? Sí, pues de hecho, toda esta iniciativa de querer compartir con ustedes, amigos, con la experiencia de Vicente, justo proviene de esto que él ya les comentó, el antecedente de su ex candidatura, o que estuvo como candidato en el 2015 para Texcoco, pero también ahora que estuviste en este esfuerzo ciudadano para entrar como consejero del INE. A mí me parece muy importante que puedas, por favor, compartirnos tu experiencia y tu punto de vista desde esto que viviste recientemente, porque además, como dijimos al inicio del programa, es un punto de coyuntura en México que tú me estabas ahorita comentando. Estamos ahorita como en muchos cambios legislativos, pero también la transición, ¿no? Y esto como viendo ya hacia el 2024. Qué va a suceder, ¿no? Entonces es muy importante, me parece justo compartir con los ciudadanos que nos escuchan desde la experiencia cómo podemos construir ciudadanía socialmente responsable, ¿no? En esta perspectiva alusiva a la sociedad. Que bueno, brevemente les comparto a quienes no han podido escuchar en otras emisiones, la
Responsabilidad social, pues tiene tres ámbitos de acción, ¿no? Uno es el social, otro es el medioambiental y otro es el económico. Son los ámbitos de acción. Este programa que compartimos hoy con Vicente justo va hacia el tema más social, en virtud de crear conciencia de ciudadanía y ser partícipe, porque somos parte de un país, ¿no? Y parte de un estado, y parte de un municipio, y parte de una colonia, que construimos todos en comunidad, y que de no participar y que de no estar dentro del movimiento, justo nos quedamos como atrás en la queja y no generamos ni siquiera un movimiento de conciencia, ¿no? Entonces creo que por ahí hay un tema que podemos muy bien compartir con quienes nos escuchan, Vicente. Sí, fíjense que en el caso de los aspirantes al INE, otra vez, yo tenía curiosidad cómo hacen esa elección. Sí. Por obvias razones, los que iban a pasar, pues son gente que se dedica a la parte electoral, o sea, los que se dedican en derecho electoral y participación ciudadana, esas cosas. Yo quise entrar porque tenía curiosidad de comprobar de que los grupos de poder controlan todos los espacios. Entonces yo me inscribí en esa convocatoria y yo sabía que el mayor avance que iba a hacer era que me dieran chance llegar a hacer el examen de conocimientos, que seguramente ahí no iba a pasar, porque te preguntan que el artículo no sé qué y que de acuerdo a la constitución no sé qué. Yo soy biólogo, soy ecólogo, pero no me dedico, y aunque una vez o en un tiempo fui representante electoral por cuestiones ciudadanas, sí tengo idea, sé algo de eso, he leído mucho por el mismo interés de saber cómo es la política, pero obviamente no tienes el bagaje de alguien que se ha dedicado a derecho electoral, por ejemplo, ¿no? Entonces tenía la certeza de que si yo lograba reunir los requisitos, podía llegar nada más hasta el examen, y ahí iban a no iba, o sea, seguramente no iba a pasar por el puntaje porque iban a pasar los que tenían mejor puntaje, ¿no? Pero resulta que en ese proceso mando mi documentación, reúno los requisitos y ¿qué creen? Que al final me mandan un correo y estoy escribiendo un artículo de eso porque lo voy a difundir, diciendo que no cumplí el requisito de haber mandado un ensayo acerca de la democracia y la reforma electoral porque puse a un coautor con el que yo comparto ideas políticas, y a mí se me hizo honesto, si alguien con quien comparto debates políticos, análisis de la estructura social, de la estructura política, de los partidos, dije, oye, pues como he compartido, pues en este ensayo, un poco, como agradecimiento, lo pongo de coautor. Pero en la convocatoria decía que era de autoría, de parte tuya. O sea, Pero en ningún individual, artículo, en ¿no? ningún Uno párrafo. solito. Exacto. Pero tampoco decía que podías ir con otra persona más. Pude haber impugnado, como se dice. Pero no, me pareció gracioso, porque entonces dice, a ver, si empiezan a hacer filtros, ya sé hacia dónde van. Pues van a pasar a los que ellos quieren. Y así resultó. ¿Quiénes quedaron? Pura gente cercana a Morena. Esa es la realidad. Y los 100 que llegaron, todos casi tenían 70, 80, yo tengo los datos, casi eran cercanos a grupos de Morena, que habían sido representando, y finalmente los que ganaron, aunque se dice que no, pero los que quedaron tienen relación con Morena. Oye, perdón que te Algunos han sido interrumpa. hasta representantes. Y yo justo en esto me acabas ahorita de mencionar, Vicente, o sea, según yo es ilegal, ¿no? O sea, en los términos precisamente tiene que ser apartidista la persona, el consejero o consejera. Entonces, yo cuando escuché justo esto, que quedó una persona muy cercana a Morena, te dije, la presidenta, ¿no? Del INE y demás, dije, ¿cómo? O sea, ¿qué no es ilegal? Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, Ahí lo que te da, bueno, la hermana de Luján, la que es secretaria del trabajo, ella fue, oiga los datos, fue una de las más altas en el puntaje del examen. A ver, a ver, a ver, a ver. Y el otro cuate que fue asesor en la cámara, ahí en el INE, asesor del grupo de Morena, también sacó un puntaje. Tú dices, a ver, a ver, a ver.
O sea que son los eruditos en cuestiones electorales. Seguramente el PRI lo hubiera hecho igual y el PAN igual, a eso quiero llegar. Entiendo. Todos los malditos partidos son una bola de nefastos porque tienen grupos de control que no permiten entrar a gente como tú o los que nos están escuchando, aunque tengas un perfil, una honestidad, otra visión de política, no te van a dejar pasar. Y ahorita esperemos, lo peor que nos pudo haber pasado es que quedara la hermana de Luján de presidenta. Afortunadamente no quedó ya, pero aún así, la que quedó también es del grupo cercano de Morena. ¿Qué implica eso? Que el INE, como no pasó el plan B, van a tratar de coartar ahora, de controlar el INE. Eso es muy complicado. Eso no me... Tu micrófono otra vez, Vicente. Tu micrófono y también tu cámara se pusieron en off, se apagaron. Sí, Ya, ya te ok. volvimos a ver. Por eso a veces yo me vuelvo rebelde, porque alguien tiene que protestar. Sí. Y ese artículo que yo voy a hacer exactamente va con todo ese análisis, con datos duros, como hice el registro, los documentos que te piden, la primera lista que salió de los, éramos 600 y fracción, quedaron 500 y feria, luego, o sea, todos esos datos los he estado recopilando, porque son datos duros, cómo hicieron la selección, luego los famosos grupos de 20 que... Ay, tu micrófono otra vez te perdimos, Vicente. Tu micrófono y tu cámara. A lo mejor algo por allí se está picando en tu transmisión. Creo que es el celular. No sé si esté fallando por allí algún botoncito. Creo que ya Ya. regresó. Bueno, entonces, todo eso lo que te implica es cómo derrumbamos ese muro de los partidos políticos o de los grupos de poder. ¿Cómo? Mi sugerencia, uniendo toda la ciudadanía que no tenga intereses ni personales ni de grupo, sino como sociedad. Si no hacemos presión los ciudadanos, que son lo de las marchas, pues ahí se ve que obviamente hay grupos que tienen interés, nadie lo va a negar. Pero si los ciudadanos no levantamos la voz y no presionamos, veo muy difícil que cambie este país. Esa es la palabra o Claro, la y de hecho, respuesta. fíjate que yo sí tengo esta reflexión que he hecho en virtud del cambio que hubo, la transición del PRI al PAN, del PAN luego al PRI otra vez y del PRI a Morena. Se observa, ¿no?, que la ciudadanía sí está buscando otras alternativas y le va apostando al que considera que puede ser la mejor opción o el menos peor, ¿no?, que también así se puede llegar a decir en algunos casos. Y entonces, precisamente hace unas semanas, observé una entrevista que le hicieron a Damián Cepeda. Y en esta entrevista él comenta justo este tema de, pues la ciudadanía votó por Morena en este intento de, pues a ver, ¿no?, si de veras nos cumple. Y porque además Andrés Manuel hizo 18 años de campaña, ¿no? O sea, lo que tú ahorita nos decías de ir recorriendo calles y los distritos y los municipios, ¿no? Y como que te conozca la gente para que pueda votar por ti en el caso de Texcoco en el 2015. Pues justo es un esfuerzo de años. ¿Qué sucedió? Pues que Andrés Manuel construyó una credibilidad con la población, ¿no? Y entonces la población no está diferenciando, o la población sí, sí puede decir que no está mejor en salud o en economía o en seguridad, pero sigue apostándole a Andrés Manuel. ¿Me doy a entender? Y entonces lo que a mí me dejó esa entrevista con Damián Cepeda fue justo esta cosa de la ciudadanía que está movilizándose. Y ahora que vimos lo Es del Juan INE, Cepeda. ¿mande? Es Juan Cepeda. Damián, bueno, del PAN. O su hermano, su hermano. Ajá. Ah, Bueno, ya es el otro, sí. ya. Y bueno, él compartía en esta entrevista justo la forma en cómo sí se observa que la ciudadanía está movilizándose.
Y justo ahora, en la marcha que tuvimos acá en en Ciudad de México, noviembre, que fue el 13 de noviembre, ¿cierto? Sí, y la que Sí. tuvimos recientemente, en febrero 26, pues precisamente 26 de están febrero, siendo sí. un reflejo de que la ciudadanía, lo que tú estás comentando, dice, es que no podemos seguir así. O sea, hemos hecho un cambio a un partido, a otro partido, a otro partido, ¿no? Y las cosas no han salido bien. Y entonces, yo lo que observo es que justo sí hay como un mayor despertar de la ciudadanía, de la población. Sí observo que hay más participación de la clase media, que eso es lo que estábamos justo comentando que tú dices hace un momento, ¿no? Que ya está la clase media, media alta, como diciendo, ya, o sea, tenemos que tomar las calles, ¿no? Cosa que antes no se hacía. O sea, no, no es algo ordinario que la clase media, media alta salga al zócalo y se pronuncie y diga, ya, por favor, basta, ¿no? Entonces, creo que por ahí tenemos una oportunidad, lo que tú acabas ahorita de comentar, sobre si tenemos que hacernos más conscientes, si tenemos que sentirnos actores de esta responsabilidad social que va con la ciudadanía y que se vincula específicamente con el INE, en la transición, en este esfuerzo por sí votar, en este esfuerzo por ir a la casilla y bueno, esperemos que no haya violencia, ¿no? O sea, lo esperado es que sean votaciones tranquilas, donde no haya situaciones de cajas diferentes, ¿no? Para conteo de los votos. Y que precisamente haya la transparencia necesaria para consolidar un cambio, pues hacia el partido que convenza a la población, ¿no? Que al final, pues es un tema de votación representativo, pero que por lo menos sí sea transparente este esfuerzo. Sí, entonces, yo creo que es un momento ideal ahorita. Hay un periodo de mucha efervescencia social por todo lo que ya planteaste. Exacto. Yo creo que esa es la única forma. Esa es la única forma de tratar de mover cómo están las cosas actualmente y políticamente hablando. Y un modelo de reflejo que se va a ver en 2 meses, ya en unas semanas, es lo que va a pasar en el Estado de México. Si la gente no se mueve, porque ahí viene el otro problema, hay mucho abstencionismo en este país. Entonces, si Exacto. la gente quiere cambiar, tiene que salir a votar por quien sea, pero tiene que salir a votar. Si se sigue manejando ese porcentaje tan alto de abstencionismo, va a ser muy difícil que tú muevas como están las cosas a los grupos de poder. Entonces yo creo que ahorita parte de la tarea que tenemos que hacer y conciencia a los ciudadanos es que esa gente que no sale a votar, salga a votar por alguien. Y si quieren seguir votando por quien está, que voten, pero que se rompa eso para que la participación se reactive. De otra manera, van a quedar los mismos grupos y no va a cambiar esto. Pero si esa gente que se está moviendo en esas marchas, más lo demás y los grupos y colectivos y todas estas cosas, creo que sí se podían al menos mover algunas piezas. Si tú me preguntas qué va a pasar, yo en el Estado de México tengo la impresión que va a ser una elección muy cerrada. Y pueden suceder varias cosas, pero va a depender mucho otra vez de la ciudadanía. ¿Qué tanto? Porque finalmente, si votamos 20 que estamos inconformes, son 20 que se van a ir a un lado. Pero si no salimos a votar los que estamos proteste y proteste, pues van a seguir votando los mismos de siempre y van a quedar los mismos de siempre, hombre. Sí. Entonces aquí habría que hacer conciencia de que salga a votar la gente para donde quieran, pero que se vea que la gente ya quiere participar y que quiere mover el tablero como está jugándose ahorita, ¿no? Sí, es Eso es lo que yo correcto. puedo decir. Y bueno, entonces, eso de los candidatos o aspirantes a consejeros, como yo lo veo, es un juego, es una manera de justificar lo injustificable. Sacamos la convocatoria, participó la ciudadanía, pero ¿qué creen? Quedaron los del grupo de poder. Los de Eso no, siempre. digo, eso. Sí, está fatal. Exacto. No, sí, está grave eso. Y eso sí me molesta, me inquieta
Y en mi caso, el hecho que, porque puse un coautor, me digan ya no puedes seguir, se me hace lo más tonto y estúpido. Y los que evaluaron, hay dos doctores, ¿eh? Porque están alineados a Morena. Entonces, yo inclusive a uno de ellos le escribí, oye, tú y yo publicamos artículos científicos, tú sabes que el primer autor o el de correspondencia son los responsables de lo que se escribe. El coautor no tiene mucho peso, entonces yo voy como primer autor, o sea, yo soy en realidad el autor. El principal, claro. Y que me digan, claro, y que me digan, es que no está dentro de la convocatoria, pues, pero tampoco me puedes sacar por eso. Buscaban cualquier detallito para ir filtrando y que quedaran los que quedaron. Esa es la palabra. Entonces, meterte a un sistema a competir, van a buscar cualquier manera para pararte y que no avances. Esa es la impresión que yo tengo con la experiencia de la candidatura independiente. Lo que ahora intenté con... ¿A qué quiero llegar? Para mí, la clave y el cambio de este país y de muchos en el mundo es mover a la ciudadanía, que todos levanten la voz, que todos salgamos a la calle, no a pintar vidrios ni a quemar estatuas, no, que salgamos a decir algo con argumentos, decirles, oigan, ya no estén engañando a la población porque ya estamos fastidiados, o cambian o cambian. Para mí ese es el punto clave, ¿eh? Claro, sí, yo coincido contigo y también me parece que en los partidos políticos están ya también observando eso, ¿no? O sea, decir, tenemos que unirnos forzosamente y ya no debe imponerse la persona como autoridad, ¿no? Sino que realmente ya tiene que tomarse su papel como servidor público. O sea, se tiene mucho, pues desde que surgió, ¿no? El gobernante y demás, como el que sirve al pueblo, pero sabemos cómo se ha manejado siempre. Y precisamente creo que esta transición sí ha servido para eso, como para que se despierte el partido político, los partidos políticos, y digan, no inventes, tenemos ya que modificar la estrategia si ¿Qué queremos cambia? seguir vigentes, ¿no? Sí, Modificar tiene que estrategia. cambiar. A darle más voz a la ciudadanía, acercarnos, a ver cómo le hacemos. Tienen que abrir foro los partidos políticos, me parece que sí. Pero también decía Damián Cepeda en esa entrevista algo referente a, pero ¿cómo es posible, no? Cito, más o menos parafraseo, que no hayamos logrado un punto más, ¿no? De porcentual, como de personas fieles o que se sumen a tu propuesta como partido político, ¿no? ¿Cómo no hemos logrado crecer nuestra población afín al partido? Entonces yo me quedé, pues claro, es que no logras crecer porque no haces difusión constante y permanente en la que además abras foros en los que la gente hable contigo de cara y sí te diga, no, o sea, obviamente no desde groserías, por favor, ¿no? O sea, es con el respeto y es con el ánimo de construir. Y que no sea puro discurso el tema de, ah, sí, consideraremos tus opiniones, sino que realmente digan, a ver, tenemos que hacer encuestas reales, tenemos que hacer, Claro. ¿quién me va a permitir hacer un poco de la perspectiva de la responsabilidad social, que se llama un análisis de materialidad, ¿no? Que esto es justo, haces un cruce de los grupos de interés que tienes, en este caso como partido político, ¿no? Grupos de interés internos. Y grupos externos, la gente que no está dentro del partido político, que eso es lo que le preocupa justo, como lo que decía Damián Cepeda, grupos de interés, y luego ver los diferentes temas de relevancia, ¿no? Y eso, ese cruce de información de qué grupos me piden qué cosas, y dónde además hay repetición de temas relevantes, con qué grupos, y en qué grados de relevancia. Ese análisis de materialidad precisamente hace tangible aquello que parece que no se sabe, o como que sí, pero no, o como que yo tengo la intención, o creo que lo mejor es, ¿no? O sea, entonces ya se hace muy transparente y muy confiable, muy inteligible verdaderamente, la elección de necesidades a trabajar, de temas relevantes a trabajar en el siguiente sexenio o en la siguiente gubernatura, ¿no? En el caso de Estado de México, la gubernatura. Considerar realmente estos procesos de la ciudadanía y dejar de verla como personas
que solo buscan la playera, ¿no? Y yo sí creo darle a la persona ya este sentimiento y esta sensación de, uno, por la conciencia, dos, es que tome en consideración tus palabras reales para construir, ¿no? La gente yo creo que no es tonta, yo creo que es la manera en que hay que presentar y comunicar las palabras y las situaciones. Yo, por ejemplo, he trabajado con una alcaldía y en esta alcaldía, justo, o sea, la gente sí ha sabido expresar a través de hay una oficina de quejas, ¿no? No me acuerdo cómo se llama ahorita. Y la gente sí se manifiesta en la alcaldía, pero allí algo sucede que no logran consolidar el esfuerzo en las acciones que beneficien a largo plazo y no solo a corto inmediato para ver como que sí quedó bien. ¿Me voy a entender con eso? Entonces, yo creo que si se hiciera un esfuerzo real de comunicación, de bidireccionalidad, ¿no? Entre el ciudadano y yo que estoy en el puesto en el que me encuentre, hago un acercamiento y de verdad hacemos una materialidad consciente, donde además yo puedo explicarle al ciudadano y que también él me explique a mí con sus palabras y podamos llegar al punto de convergencia, que ese es el punto, y ese es muy...